Mi niño, continuando con la clase, vamos a hacer ahora, ya hicimos historia, ¿no? Importante saber nuestra historia. Ahora vamos a hacer en álgebra división de números enteros. Hemos hecho multiplicación, ¿no? Ahora vamos a hacer división y luego ya nos reforzamos con más ejercicios entre multiplicación y división, ¿ya? Vamos a avanzar. Para dividir números enteros es prácticamente como una multiplicación, pero en este caso es una operación de división. Vamos a utilizar la división, ¿ya? Pero para eso vamos con la ley de los signos, para no olvidarnos, ¿ya? Acá está. Más y más te da signos iguales, ¿qué te da? Signo positivo, ¿no? Signo diferente, signo negativo. Entonces vamos acá. Ahí está. Listo. Acá está. Ley de los signos, ya saben. Vamos a ponerle así, entre. Igual. Ya saben. Donde signos iguales salen positivos, signos diferentes salen negativos. En el caso de la división, vamos a operar la división de los números. Por ejemplo, acá, 20, acá está, menos 20, menos 2. ¿Cuánto es 20 entre 2? Me olvido ahorita de los signos, por ahora. 20 entre 2, ¿cuánto es? A 10, ¿no? Porque 10 por 2 es 20. Muy bien. Ahora recién me ubico en los signos. Menos, entre menos, signos iguales, ¿qué pasa? Sale positivo. Como sale positivo, ya no le voy a poner positivo porque ya como les dije, se sobreentiende. Lo voy a dejar así nada más, ¿ya? Vamos a empezar a trabajar así ya. Ahora, acá igual, opero mi división. La división lo pueden encontrar en esta forma. O así con los dos puntos, ¿ya? 72 entre 6. ¿Cuánto es 72 entre 6? ¿Se acuerda? Igual a 12. Muy bien. Ahora, recién me ubico con los signos. Menos entre menos, signos iguales. ¿Qué pasa? Se suman. Entonces queda ahí, intacto. Ahora acá, 30 entre 5. ¿Cuánto es 30 entre 5? Igual a 6, porque 6 por 5 es 30, ¿no? Ahora veo acá. Acá no está el signo, me dirán. Como ustedes saben, cuando no está el signo, es positivo, se sobreentiende. Entonces pongo acá, positivo y negativo. Signos diferentes, ¿qué se le hace? Se resta, ¿no? Por lo tanto, va con signo negativo, ¿no? Sale negativo. Ya está. De nuevo, ahora acá. 24 entre 6. ¿Qué no multiplicado por 6 me va a dar 24? Igual a 4. Muy bien. Ahora de nuevo me fijo en los signos. Menos, y acá no tiene signo. ¿Qué signo será entonces? Es positivo, ¿no? Porque se sobreentiende. Entonces, menos y más, que son signos diferentes, sale con negativo. Ya está. Ahora acá, 54 entre 9. ¿Cuánto es esa división? ¿Qué número multiplicado por 9 me va a dar 54? Es igual a 6. Muy bien. Ahora de nuevo, ahora sí me fijo mi signo. Dice acá. No tiene el signo, entonces ¿qué signo es? Positivo. Positivo y acá negativo. Signo diferente va a salir con negativo. Si no me acuerdo, me fijo mi tablerito de ley de signos. Que signo positivo, signos iguales es positivo y que signo diferente siempre va a salir negativo. ¿Ya mis niños? Así que, como saben, la división de números enteros, tanto puede ser entre números positivos y negativos, es igual que una división. Solamente en la respuesta, es una división normal de los números, solamente en la respuesta me voy a ubicar qué signos hay. Si son signos iguales, sale positivo. Y si son signos diferentes, va a salir negativo la respuesta. ¿Ya mis niños? Va a haber unas actividades, pero ustedes lo realicen. Practicando nada más van a entender ustedes cómo se puede operar para hacer división de números enteros. ¿Ya? Espero sus actividades.